Hoy vamos a hablar de uno de los lanzamientos más difíciles de batear en el béisbol, pero también más difíciles de lanzar. Hoy vamos a hablar de la curva o el drop. Primero vamos a empezar explicando de dónde viene la palabra curva para este lanzamiento y la palabra drop. Curva más viene a lo que es el lanzamiento que va rotando, no va en línea recta, va a rotar a través de un movimiento que vamos a hacer específico con la mano. Drop viene de la palabra en inglés que significa caer, ¿verdad? Porque este lanzamiento lo vamos a soltar con el brazo bien alto y por medio de rotación la pelota va a bajar. ¿Ok? Esa es la definición de este lanzamiento. Vamos a pasar lo que es el agarre de la pelota. La bola la vamos a colocar de la siguiente forma. Si eres lanzador izquierdo, vas a colocar los dedos de esta forma, así cruzados. El dedo del medio, fíjate, no está encima de la costura, está exactamente del lado de la costura, y el índice bien pegado al dedo del medio. Fíjense, el dedo de abajo solamente apoya la bola. La bola no la estamos metiendo al fondo. Repito, es únicamente con los dedos este lanzamiento. ¿Por qué el dedo del medio tiene que estar ahí y no encima de la costura? Porque al momento que vamos a girar la pelota, este va a ser tu apoyo, que va a ser de esta forma. ¿Ok? Ese es para un lanzador izquierdo. ¿Ok? Y para un lanzador derecho, la misma forma, los dedos cruzados, los colocamos igual juntos. El dedo del medio, bien cerca a la costura, mas no está encima, repito, al lado de la costura, para el apoyo, para hacer la pelota girar. ¿Ok? Ok, ahora viene la parte que estamos a punto de hacer el lanzamiento. Fíjense, tenemos el lanzamiento agarrado dentro del guante. En este momento no lo puedes ver, yo lo tengo agarrado. Ahora viene la parte que es vender el lanzamiento. ¿Qué significa esto? Que la mecánica que usted va a utilizar tiene que ser idéntica a cuando usted lanza. Si lanzas recta, por ejemplo, y eres agresivo, hacer tu mecánica es la misma mecánica que vas a utilizar cuando vas a hacer la curva. ¿Ok? No quiero que cometas el siguiente error. Recta, vas a lucir agresivo, y cuando viene en la curva te ves pasivo. ¿Qué ocurre cuando haces esto? El bateador nota la diferencia y se ajusta para golpear tu lanzamiento. De esta forma vas a sacar el brazo para lanzar la curva, igual que la recta, del guante hacia abajo, lentamente, para que lo puedas ver. Igual que la recta, igual parece una recta. En este momento vas girando la muñeca, fíjate, voy a hacerlo lentamente, y aquí la vas a quebrar de esta. Datos para lanzar una buena curva. Fíjate, cuando terminas la mecánica, el brazo tiene que estar extendido de esta forma antes de soltar la pelota. ¿Para qué? Para dar el golpe final, que es como un golpe de karate. Repito, antes de soltar el brazo extendido y golpe de karate. Dato número 2. El momento exacto antes de soltar la pelota, aquí con el brazo extendido, vas a girar los dedos lo más rápido que puedas de esta forma. Fíjate, dedos y muñeca, lo más rápido que puedas. Esta es la razón por la cual te dejé la tarea en el video anterior. Los dedos rápidos va a hacer que la rotación sea superior y la curva baje mucho más rápido. Amigos, espero que el video de hoy les sea de mucha ayuda. Y si te ha gustado, no olviden compartirlo. También nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube como Extra Inning Panamá.